TV, vive tu televisión. Mejores horas que viví las he dejado para ti en Acapulco. Ellas te han de dar todo el frenesí que te anuncia el mar. Frente al océano tropical, un paraíso terrenal es Acapulco. Por el modo en que les conducía y cómo se expresaba Adolfo Hitler, causante de aquella fatídica Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué traemos a colación el tema de Adolfo Hitler? Primero, porque el viernes siguiente, viernes próximo, 20 de abril, se cumplirían 129 años de su nacimiento, de haber pues hecho presencia en este mundo. Pero además es muy acorde el tema porque todos sabemos que diariamente existe ese temor de que de un momento a otro pudiese darse el estallido de una tercera conflagración mundial. Ese es el motivo y la razón de que tengamos sobre nuestra mesa el tema de Adolfo Hitler, un personaje que nació en una familia de clase media. Su padre, Alois Hitler, fue un agente de aduanas y su madre, Clara Pols, fue la tercera esposa de Alois. Hitler fue el tercer hijo de la pareja. Como los padres de Hitler eran primos, debieron obtener una dispensa papal para el matrimonio. De los 5 hijos de Alois y Clara, solo Adolfo y su hermana Paula llegaron a la edad adulta. El padre de Hitler también tuvo un hijo, Alois Jr., y una hija, Ángela, con su segunda esposa. Su padre, Alois Hitler, fue un hijo ilegítimo, por lo que durante los primeros 39 años de su vida llevó el apellido de su madre, Sinclair Gruer. En 1876, el padre de Alois, Johann Georg Hedel, finalmente lo reconoció. Y en el siglo XIX eran comunes en Austria las variantes del apellido Hutler, Heider, Hitler e Hitler. La teoría del escritor Franz Jessinger de que el apellido guarda relación con el checo Hildar o Hildarset ha sido citada en la literatura en numerosas ocasiones, pero es actualmente rechazada. Lo más probable es que todas esas variantes deriven de Hite, Chosa. O sea, con el apellido significaría algo así como pequeño campesino o el que vive en una cabaña. La propaganda de los aliados explotó el apellido original de la familia de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Panfletos portando la frase Heil, Sinclair Gruber fueron lanzados desde el aire sobre ciudades alemanas. Sin embargo, Adolfo nació legalmente como Hitler. Además, se encontraba también relacionado con Hederler a través de su abuela materna, Johanna. El nombre de Adolfo viene del antiguo alto alemán y significa lobo noble. De allí que uno de los apodos de Hitler, puestos por él mismo, fuera Wolf o Herr Wolf, que comenzó a usar este apodo a principios de los años de 1920 y se le dirigían a él solo los amigos íntimos, como Tío Wolf por los Warner, hasta la caída del Tercer Reich. Los nombres de varios de sus cuarteles generales, dispersos por toda Europa continental, en Prusia Oriental, en Francia, en Ucrania, reflejan este antecedente que lo identifica muy íntimamente con su entorno familiar y de parientes y amigos. Incluso Hitler sugirió a su hermana Paula que se cambiara de nombre durante los Juegos Olímpicos en Garmisch y se mantuviera en estricto incógnito bajo el apellido Wolf, manteniendo su nombre si quería. Por sugerencia de Paula, se añadió el calificativo de Frau, es decir, señora, para hacer menos sospechoso el cambio de nombre ante sus conocidos, haciendo ver que el cambio de nombre fuera debido a un matrimonio. Hitler era conocido como Adi por su familia y parientes más cercanos. Hitler dijo que de niño era azotado a menudo por su padre y años más tarde le dijo a su secretaria,
Entonces tomé la decisión de no llorar nunca más cuando mi padre me azotaba. Unos pocos días después tuve la oportunidad de poner a prueba mi voluntad. Mi madre, asustada, se escondió enfrente de la puerta. En cuanto a mí, conté silenciosamente los golpes del palo que azotaba mi trasero. La familia de Hitler se mudó a menudo de Braunau a Passau, Lambach, Leonding y Linz. El joven Hitler fue un buen estudiante en primaria, pero en sexto, en su primer año de enseñanza secundaria, fue suspendido y tuvo que repetir el curso. Sus profesores dijeron que no tenía deseos de trabajar. No obstante, quedó cautivado por las lecturas pangermánicas del profesor Leopoldo Poetsch, quien influyó notablemente en la mente del joven. En Mein Kampf, Hitler concluyó que su bajo desempeño en la educación fue una rebelión contra su padre, que quería que su hijo siguiera una carrera como agente de aduanas, y en cambio Hitler quería convertirse en pintor. Esta explicación se sostiene aún más por la posterior descripción de Hitler de él mismo como un artista incomprendido. Sin embargo, Alois Hitler, el padre, deseaba que su hijo llegara a ser funcionario como él, empleo del que se sentía muy orgulloso y al que había llegado prácticamente sin una base académica. Pero al joven Hitler ese futuro no le seducía en absoluto, ya que estaba demasiado alejado de su objetivo, las artes. No obstante, después de la muerte de su padre, el 3 de enero de 1903, el trabajo escolar de Hitler no mejoró. A la edad de 16 años, Hitler abandonó la educación secundaria sin un título, juventud que desarrolló alejado de las aulas escolares en Viena y Múnich. A causa, pues, de su mediocre expediente académico, Hitler debió abandonar en 1904 la academia y se trasladó a otra ciudad distante, unos 80 kilómetros. En 1905, su madre mudó la familia a un cómodo piso, un suburbio de Linz, donde Adolfo disponía de una habitación propia. Llevaba una vida bastante indolente y, con el pretexto de una enfermedad fingida o más probablemente algo exagerada, convenció a Clara, su madre, de que no podía seguir en la escuela. Así pues, abandonó los estudios a los 16 años, después de haber sido calificado positivamente en la asignatura de dibujo y haberse convencido a sí mismo que su futuro estaba en la pintura. Durante 3 años, Hitler se mantuvo sin buscar trabajo, muchas veces en compañía de un amigo, probablemente el único que tuvo en su adolescencia. Según Hitler, estos años serían los mejores de su vida. Aunque Hitler consideraba que su futuro estaba en la pintura o la arquitectura, era un voraz lector, prefiriendo obras de historia y mitología alemana. Para los 16 años, Hitler ya era un ferviente nacionalista pangermano y aborrecía a los Habsburgo y a la diversidad étnica del Imperio Austrohúngaro. Al cumplir 17 años, Hitler viajó a Viena por primera vez y pudo prolongar su estancia en la ciudad 2 meses gracias a la ayuda monetaria de su madre y otros parientes. Durante su estadía, visitó la Academia de Bellas Artes, donde consultó los requisitos para ser admitido con el fin de convertirse en pintor. En octubre de 1907 regresó a Viena y se presentó a la prueba de admisión y, sin embargo, no logró ser admitido al no poseer el talento deseado, lo cual lo decepcionó mucho. Al año siguiente lo intentó de nuevo con peores resultados. El rector de la academia le aconsejó intentar en el campo de la arquitectura, pero como Hitler no se había graduado del colegio, era muy difícil que fuera admitido en la respectiva escuela. Sin embargo, en esos años, jóvenes con talento excepcional eran admitidos en la escuela de arquitectura sin diploma de secundaria, pero se desconoce si Hitler intentó ingresar alguna vez. Y a pesar de su fracaso, Hitler decidió quedarse en Viena, aunque por unos meses continuó viviendo en Linz con su madre, quien estaba agonizando por causa del cáncer de mama. Después de la muerte de su progenitora el 21 de diciembre de 1907, Hitler viajó a Viena, donde inicialmente se ganó la vida gracias a diversos trabajos como barrer la nieve, cargar maletas en la estación de trenes y ser un obrero de la construcción.
Sin embargo, sus problemas económicos no terminaron y un año después de haber llegado a Viena, fue desalojado de su departamento y tuvo que vivir en un miserable hostal, recurriendo a comedores de indigentes para poder aplacar el hambre. No obstante, para 1910, su situación económica era más estable y se mantenía exclusivamente pintando cuadros. Viena, una ciudad cosmopolita con mucha vitalidad intelectual y multicultural, le fue por completo incomprensible, aunque en posteriores discursos Hitler afirmaría que Viena era una perla ante sus ojos. Baldur von Schirach lo contradiría. Hitler nunca amó a Viena, odiaba a su gente. Esta es la vida, a grandes rasgos, de Adolfo Hitler, aquel hombre que, por una obstinación y un repudio hacia la clase judía, hacia la raza judía, él emprendió una persecución brutal y sin cuartel, apoyándose en un lineamiento o en una visión militar, pero que en realidad había hacia esa raza judía un repudio absoluto. Lo demostró cuando, sin miramiento, sin compasión alguna, ordenó el exterminio de cuanto judío se atravesara al paso de las huestes germanas. Ese fue Adolfo Hitler. Quizás con esto entendamos un poco más por qué correspondía o por qué actuaba de esa manera el gran dictador de Alemania. Pero vamos a proseguir enseguida de este corte para seguir hablando de Adolfo Hitler. Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. Acompáñanos en esta aventura. Gobierno del Estado. ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son? ¿Y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral. Una contribución de Sur TV al voto razonado. En un proceso electoral sin precedente, reelección, candidaturas independientes, coaliciones electorales. La política explicada por quienes saben de política. Gabino Solano, Héctor Martínez Acevedo y Luis Enrique Leiva. Coyuntura 2018, análisis y debate de expertos. Moderado por el reconocido periodista Juan José del Monte. Los martes y jueves de 7 a 8 de la noche por Sur TV. Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además, contribuyen al calentamiento global. Oye, Guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? ¡Claro!
llamando por teléfono al 911. Las quemas, además de que pueden provocar incendios, son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas. Además de que afectan nuestra salud. Gobierno del Estado. Gracias por continuar aquí en Vitrina de Recuerdos. Estamos comentando el nacimiento y el desenvolvimiento de Adolfo Hitler, el poderoso alemán, el poderoso gobernante que lideró la causa social entre sus paisanos, entre su gente, pero que estuvo, ahora sí que derivó aquello en una persecución contra la raza judía, pues que Hitler pretendía la pureza de la raza, la pureza de la sangre, y defendía que todo debía de confluir o terminar en la raza aria. Es decir, él prefería la raza alemana, la raza blanca, y odiaba a los judíos porque los consideraba seres inferiores. Sin embargo, proseguimos, su estadía en Viena fue muy importante. De acuerdo a Hitler, su antisemitismo se formó en esta ciudad, aunque su amigo Kubitschek lo contradice, ya que asegura que Hitler ya era un profundo antisemita, y no obstante, de acuerdo al propio testimonio de Hitler, sus ideas políticas y raciales fueron formadas, o por lo menos moldeadas, en esa ciudad. Hitler mismo reconocería que la ciudad le enseñó todo lo que tenía que saber en la vida. En este periodo tomó forma dentro de mí, dijo Hitler, una imagen universal y una filosofía que se convirtió en la base de todos sus actos. Además de lo que entonces creyó, he tenido, dice, que aprender poco y he tenido que cambiar nada. El 24 de mayo de 1913, y acompañado de Rudolf Hausler, un compañero del albergue para hombres donde residía, se trasladó a Múnich. Debió esperar a cumplir los 24 años para poder cobrar la herencia paterna, y aunque afirmaba querer ingresar en la Academia de Arte Muniquesa, probablemente la razón principal de su marcha era eludir el servicio militar, inscripción que llevaba demorando desde 1909, cuando debería haberlo hecho para incorporarse a filas con 21 años de edad. Aparentemente no deseaba servir junto con eslavos y judíos. Ahí ya visualizaba o demostraba su repulsión por los judíos, aunque también siempre se había sentido atraído por la prosperidad y fortaleza que mostraba el imperio alemán, en contraste con el decadente imperio austrohúngaro. Por su parte, Hitler declaró que abandonó Austria porque la mezcla de razas en Viena le causaba repugnancia, óigalo bien. No obstante, las autoridades austriacas consiguieron localizarlo el 18 de enero de 1914. Un agente de policía le entregó una citación judicial en la que se exigía su regreso. Esquivar el servicio militar era motivo de una importante multa, pero el hecho de abandonar Austria para ello se consideraba deserción y conllevaba pena de cárcel. Hitler debió viajar entonces a Salzburgo, donde fue examinado el 5 de febrero, pero fue declarado no apto para prestar su servicio militar. El 28 de julio de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Una semana después, Hitler se presentó como voluntario en el ejército alemán y fue asignado a un regimiento bávaro. El inicio de la guerra ocasionó gran entusiasmo en el joven Hitler, quien pensó que había llegado una oportunidad para cambiar su vida. No estoy avergonzado de decir que, arrastrado por mi entusiasmo, me arrodillé y agradecí al cielo desde el fondo de mi corazón por haberme permitido vivir en ese tiempo. 24 después de menos de 3 meses de entrenamiento, Hitler fue enviado al frente occidental. Sirvió en Francia y Bélgica como mensajero de la primera compañía del 16 Regimiento de Infantería Bávaro de Reserva. Participó en la primera batalla de Ypres, donde su unidad fue diezmada en 4 días. Al finalizar la batalla, de los 3.500 soldados iniciales, solamente 600 podían seguir combatiendo. Posteriormente, sus oponentes políticos lo acusarían de ser un cobarde, pero la evidencia los contradice. En octubre de 1916, en el norte de Francia, Hitler fue herido en la pierna y regresó al frente
en marzo de 1917 ascendido al rango de cabo. Sin embargo, no fue promovido más allá de este grado, al considerarse en ese momento que Hitler no poseía dotes de mando. Hitler fue condecorado dos veces, recibió la Cruz de Hierro y la Cruz de Hierro nuevamente de segunda y primera clase el 4 de agosto de 1918, honor que era rara vez otorgado a un soldado de tan baja graduación. De acuerdo a diversos testimonios, Hitler ganó su última Cruz de Hierro por haber capturado sin ayuda a 15 soldados enemigos, aunque los registros militares no especifican la razón de esta condecoración. En la imagen, Hitler durante la Primera Guerra Mundial. Este es el Hitler, el tenebroso, el tormentoso, el sanguinario. Sanguinario porque desató la Segunda Guerra Mundial y además ordenó el exterminio, persecución feroz en contra de la raza judía, hasta exterminarlo era su objetivo principal. Adolfo Hitler tuvo una larga incursión militar, asumió el liderazgo político de su partido, esa emblemática suástica con la que se identificaba el nazismo, es decir, el ejército nazi que comandaba Adolfo Hitler y con el cual conquistó el poderío inmenso que tenía en Alemania y diversas repúblicas aledañas en la Europa de su época. Tuvo su gran fracaso en la guerra, en esa incursión que hizo en territorio ruso y que fue ahí exactamente donde perdió toda posibilidad de triunfo. Adolfo Hitler tuvo una incursión, una actitud bastante inteligente, pese o muy contradictorio a todo esto que hemos recorrido en su bagaje histórico, lo que es el nacimiento, desenvolvimiento y consolidación de este joven, posteriormente ya un adulto, que llegó a tener condecoraciones, llegó a participar en batallas militares, donde inclusive se nos ilustra aquí en este párrafo inmediatamente anterior, él fue herido en una pierna en combate. Adolfo Hitler no la tuvo fácil, como vemos, ni desde su nacimiento, ni desde su niñez hasta llegar a esta edad. Y luego, posteriormente, conquistar fue un hombre que cautivó a su propia generación, a los alemanes, y llegó a convertirse en un ídolo, en un rey para ellos. Su palabra era ley y bajo su mando él podía decidir el destino de no solamente la nación que gobernaba, sino la de los propios vecinos a los que quería avasallar. Ese fue el Adolfo Hitler, del cual existen infinidad de anécdotas. Una muy atrayente, muy importante, es la de cuando ya empieza a asumir el mando y conoce a una jovencita de apenas 17 años de edad, Eva Braun. Eva Braun ingresa a su séquito, a su círculo íntimo, recomendada por amigos personales de Hitler, y se convierte en la fotógrafa personal, su asistente de Adolfo Hitler, Eva Braun, una belleza incomparable, una jovencita de 17 años de edad de la cual se enamora perdidamente Hitler hasta convertirla en su pareja primero y posteriormente en su esposa. Eva Braun fue la poseedora de todos los secretos más íntimos de Adolfo Hitler. Con ella vivió los momentos más refulgentes, más brillantes, más emocionantes, porque Hitler en ella tenía plena confianza y se identificaban mutuamente. Tan es así que para el momento en el ocaso de Adolfo Hitler, ellos terminan de la misma manera su tránsito en este mundo. Deciden partir o salir de este mundo mediante el suicidio, y ese fue el epílogo de la vida de un Adolfo Hitler duro, duro, que no transigía ante nadie y que inclusive llegó a ordenar el asesinato de gente muy allegada suya cuando él consideraba que había sido víctima de traiciones o de un complot que ponía en riesgo la doctrina que él encabezaba, como era el nazismo. Eva Braun
Eva Braun, de 17 años de edad, se convierte en la confidente, en la pareja y luego en la esposa de Adolfo Hitler. Ella conoció sus más íntimos secretos y por ello Adolfo Hitler consideró que al momento en que es vencido en la guerra, él la convence de que tienen que morir juntos. No consideró prudente, no consideró que era lo más adecuado dejar a Eva Braun en manos de los enemigos atroces que seguramente iban a cometer lo indecible en contra de esta mujer que había vivido momentos apasionantes, momentos de temor, pero también era una admiradora de este ídolo para ella, su pareja Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, personaje que recorrió, que hizo, pues, de esta batalla en la Segunda Guerra Mundial, hizo un ejemplo de lo que es la invasión decidida, brutal, total, en el aniquilamiento de sus enemigos. Él, Adolfo Hitler, no tenía piedad para nadie que considerase un adversario. Tan es así que está ahí la historia cruda, descarnada de lo que fue el exterminio de la raza judía. Esa es la historia que estamos tratando de este hombre que cumpliría 129 años de edad el próximo 20 de abril. Vamos a una pausa, otra pausa comercial y regresamos a Vitrina de Recuerdos. Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. Acompáñanos en esta aventura. Gobierno del Estado. ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral. Una contribución de Sur TV al voto razonado. En un proceso electoral sin precedente, reelección, candidaturas independientes, coaliciones electorales. La política explicada por quienes saben de política. Gabino Solano, Héctor Martínez Acevedo y Luis Enrique Leiva. Coyuntura 2018, análisis y debate de expertos. Moderado por el reconocido periodista Juan José del Monte. Los martes y jueves de 7 a 8 de la noche por Sur TV. ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además, contribuyen al calentamiento global. Oye, Guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? ¡Claro! Llamando por teléfono al 911. Las quemas, además de que pueden provocar incendios, son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas. Además de que afectan nuestra salud. Gobierno del Estado. Gracias, gracias. Continuamos en Vitrina de Recuerdos. Adolfo Hitler, con toda su ferocidad y esta fama que, de la cual estaba él rodeado, pues se le consideraba el acorazado de este imperio alemán. Él, el hombre que detonó la Segunda Guerra Mundial, fue entrevistado también por un gran periodista de
reconocimiento universal, ¿eh? Un periodista mexicano, tabasqueño para mejor señas, José Pepe Pajés Yergo. Pajés Yergo, el único reportero de su época que logró una entrevista con Adolfo Hitler. Lo entrevistó allá, allá en territorio alemán, en Austria. Él fue personalmente, solicitó la entrevista con el hombre rudo, este jefe militar, este nacionalista alemán, logró dar algunas expresiones a José Pajés Yergo, quien en ese momento dirigía la revista Rotocolor de aquí de México. José Pajés Yergo tuvo el privilegio de haber estado muy cerca de Adolfo Hitler y tuvo la oportunidad también de conocer algunas debilidades de este hombre, porque en su habilidad de José Pajés Yergo pudo solamente hacerle tres preguntas, a las cuales contestó con mucha parquedad Hitler, pero que en ese momento pudo Pajés Yergo percibir que de algún modo el propio Hitler estaba aterrado de lo que se había cometido. Al momento de la entrevista le mostró algunas imágenes a Pajés en las que se veían los estragos de la guerra, la gran destrucción, y Hitler solamente atinó a expresarle que aquello era el reflejo de la muerte, el reflejo del exterminio, y se quedó mirando así como en una expresión perdida, pero que Pajés Yergo pudo captar con esa agudeza de un periodista profesional, íntegro, dedicado, pudo captar como una fotografía todo lo que le pudo expresar en esos minutos, pocos minutos con los que tuvo roce o contacto Pajés Yergo, el gran Pepe Pajés Yergo, quien después de la revista esta Rotocolor estuvo dirigiendo otras publicaciones hasta concluir con esa gran revista que por muchos años, por muchas décadas, fue un emblema del periodismo mexicano, la revista Siempre. José Pajés Yergo logró aglutinar en esas páginas a toda una estirpe de periodistas que, acompañándole en esta gran aventura periodística, él pudo ahí reflejar todas sus expresiones, todos sus anhelos, y cobijó a mucho periodista que en aquel tiempo sufría el mala actitud de algunos gobiernos de perseguir al comunicador. Pajés Yergo se convirtió en el albergue con su revista Siempre para cobijar, para recibir a grandes periodistas que en su momento pudieron allí ejercer este apasionante derecho de escribir, de difundir la noticia, pero sobre todo de transmitir el pensamiento, de analizar los acontecimientos. Ahí está José Pajés Yergo, quien tuvo el privilegio de acercarse a ese ogro, algunos llamándolo el monstruo, Adolfo Hitler. Él tuvo esa oportunidad y no la desaprovechó. Nos dejó por ahí en las páginas de la revista una enorme historia. Posteriormente a lo que publicó en la revista Rotocolor, reeditó la entrevista en la revista Siempre, y por ahí se encuentran los archivos de esta gran publicación que, por fortuna, sigue prevaleciendo aún con la partida física del gran maestro José Pajés Yergo. Por cierto, Pajés Yergo, en alguna ocasión lo entrevistaron a él mismo, era huraño, no era muy comunicativo, no se dejaba acercar para entrevistas, porque decía que el entrevistador era él, y le preguntaron por qué llegó a esos niveles de gran periodista, y dijo: mi gran secreto es haberme rodeado de gente que lleva el periodismo en el alma, gente profesional, gente entregada, gente convencida, no gente que fuese improvisados o simplemente que fueran como unos aventureros. Él se rodeó de gente que llegó a figurar en los más grandes escenarios del periodismo mexicano. Ese fue José Pajés Yergo,
amarrado o atado a la vida que estamos plasmando de Adolfo Hitler. Un Adolfo Hitler que, como vemos, no las tuvo todas fáciles, se desempeñó en diversas actividades, fue un mocito, fue empleado de la calle, sufrió para encumbrarse, vivió penurias en el propio seno familiar y hasta su adultez, cuando llegó a incorporarse al mando de una república, al mando de una nación como fue Alemania, entonces pudo él transmitir y desarrollar todas esas cualidades que ya llevaba inscritas en su pensamiento y en su corazón. Él nunca ocultó su repudio por la raza judía. Él nunca, nunca se disimuló lo que sintió en esta actitud antisemita en la que no aceptaba una raza a la que consideró siempre muy inferior a la suya. Adolfo Hitler, quien nace hace 129 años y que de haber existido hubiese causado pues estragos muy, muy reprobables en materia de ocupación militar y en materia de invasión y exterminio de toda una raza. Él tenía proyecto de seguir avanzando en esa carrera armamentista, pero, pues decíamos, por un error que afortunadamente tuvo al enfrentarse a las tropas de Rusia, allí encontró su perdición. Ahí fracasó su estrategia de invasor y de exterminador, Adolfo Hitler. Un hombre que venía huyendo también de aquellos tiempos, aquí dejó una huella. Se llamó Morris Silberman, Arturo Morris. Arthur, este fue un hombre que venía huyendo de esa temporada, de esa época en Alemania y tenía nexos o tenía sangre judía. Él se vino desde Estados Unidos, se vino huyendo, vino a refugiarse en esta tierra acapulqueña y aquí quedó. Pero Morris Silberman tuvo una historia, un desempeño muy generoso con los acapulqueños. Es decir, llegó a cobijarse en esta tierra y le sirvió a la gente que habitaba este puerto. Entregó mucho de sí mismo, le dio realce al trabajo de los acapulqueños en cuanto a su preparación para recibir en la prestación de servicios turísticos. Y Morris Silberman, aunque muchos lo han olvidado, dejó una huella que ahí está. Tantito le podemos escarbar y encontramos que Morris Silberman heredó mucho para los acapulqueños. Su talento, su voluntad, su simpatía. Ese es Morris Silberman, vea usted. Morris Silberman nació en 1916 y falleció aquí en Acapulco en 1997, después de haber habitado muchos lugares de Acapulco. Principalmente él se desenvolvió allá por los rumbos de pie de la cuesta, la zona poniente de Acapulco, donde ya hemos hablado de él, pero nunca, nunca será suficiente hablar de la gran obra de esos hombres, esa gente que le vino a entregar parte de sí mismo. Vivió aquí, se desenvolvió aquí, pero además heredó mucho talento, mucho esfuerzo y le dio vocación turística a la gente de su época. Prueba de ello es que se comprometió y lo hizo de entregar gratuitamente enseñanza del idioma suyo, el inglés, a todos cuantos se desempeñaban en las tareas de atender al turismo. Lancheros, meseros, cocineros, guías de turista, todo aquello. Él llega aquí en 1936 y se aboca a servir, a trabajar. Crea el primer centro ecológico donde recibía a los turistas que él invitaba, vinieran de Estados Unidos o de otros países, y se dedicó a cultivar, se dedicó a entregar su esfuerzo, y ahí está la huella imborrable de este hombre que venía huyendo de los estragos de la Primera Guerra Mundial, de toda aquella época violenta, y que había contribuido él mismo, según lo confesó, a la elaboración
de una bomba atómica. Él participó como biólogo, era su carrera profesional. Él entregó parte de sus conocimientos para la elaboración de esa bomba y venía huyendo de la persecución de las fuerzas enemigas. Las fuerzas enemigas que lo buscaban, obviamente, no para felicitarlo, sino para enjuiciarlo y aniquilarlo. Ese fue Arthur Morris Silverman, quien aquí dejó huella de trabajo, dejó una familia y su servicio, su talento. Aquí se encuentra, aquí están los restos en Acapulco de Morris Silverman, hombre ligado a toda esta historia que hemos comentado de la gran catástrofe de Adolfo Hitler, lo que significó y lo que sigue significando en el memorial de la humanidad, los estragos de la Segunda Guerra Mundial, que afortunadamente no nos llegó, no tuvimos ese sufrimiento de que nos tocara parte de aquello que estaba desarrollando. Miren esa imagen brutal, ahí están huellas de miles, millones de judíos que perdieron la vida inmisericordiamente por una orden, por un repudio, por un rechazo que contra ellos tuvo Adolfo Hitler. Esa historia imborrable que aquí estamos narrando. Recordemos que aquí se rescata la memoria, porque olvidar nuestros orígenes es renegar de nosotros mismos. Vamos a un compromiso comercial y regresamos aquí a Vitrina de Recuerdos. Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. Acompáñanos en esta aventura. Gobierno del Estado. ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son? ¿Y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral. Una contribución.